Hola, buenas noches a todas las personas que se están conectando esta noche. Estoy aquí modificando de una vez la privacidad en Facebook para poder leer sus comentarios a través de esta plataforma. Hoy, bueno, tendremos una transmisión bien especial. Estará con nosotros un invitado para tocar unos temas de interés, escenarios de lo que está sucediendo tanto acá en los Estados Unidos, por supuesto, como lo que implica esto para nuestro país, para Venezuela. Quiero comenzar primero, como siempre, dándole saludos. Hoy es martes 22 de diciembre. Estamos en Voces de la Resistencia. Agradecemos a Gilberto Coronel, quien es el que nos ayuda a producir esta transmisión. También queremos agradecer a Net Noticias. Recuerden que esta transmisión queda a través del canal noticioso Net Noticias, quien tiene la amabilidad de transmitir en diferido. Nosotros invitamos a seguirlos, a darle me gusta a esa importante página noticiosa de actualidad en YouTube, que tiene muy buenos televidentes. Y digo buenos porque son personas que siempre están pendientes de informarse. A todos ustedes, a todos aquellos que nos están viendo a través de Net Noticias, enviamos primero que nuestro agradecimiento, pero también, por supuesto, al propio canal Arturo, quien es el que dirige ese canal de noticias, por transmitir esta información que compartimos nosotros cada semana a través de Voces de la Resistencia. También agradecemos por la difusión de este contenido a Radio Voz Libertaria. Hoy tendremos como invitados a Robert Romero. Enseguida vamos a conectarnos con él, pero antes yo quisiera dar una frase importante que nos ha preparado Gilberto Coronel para arrancar, digamos, esta noche, y es la frase del día: si vas a intentarlo, que sea a fondo. Si no, mejor que ni empieces. Puede que pierdas familia, mujer, amistad, trabajos y hasta la cabeza. Puede que no comas en días. Puede que te congeles en un barco de la calle, o en un banco de la calle, perdón. No importa. Esta es una prueba de resistencia para saber que puedes hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de la incertidumbre. Será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Te sentirás con los dioses y las noches arderán en llamas. Cabalgarás la vida hasta la risa perfecta. Es la única batalla que cuenta. Impresionante esta frase, este pensamiento de Charles Bukowski. Impresionante. Adaptada ahí a los tiempos. Y bueno, estamos en unas conjugaciones en este último mes a todos aquellos que creen en la astrología, pero las energías, sin duda, de aquello que está en el universo, sin duda afecta, así como los eclipses afectan el mar, la propia luna, las mareas, esta alineación que vimos ayer entre Júpiter, Saturno, todas sus lunas, fue más allá de todo el tema energético, fue algo que nos impactó a todos por su suprema belleza, y algo que no se veía desde hace 800 años. Un amigo decía allá en Venezuela, que es fotógrafo: oye, tomé unas fotos, pero no me gustó el resultado, entonces no voy a mostrarlo. Yo le decía: mira, no importa cuál haya sido el resultado, es algo único, algo que no se veía desde hace 800 años y no se verá hasta 800 años luego. Así que no importa que haya sido, compártelo porque es sin duda algo único. Bueno, yo quiero hoy, esta noche, agradecer también a todos los que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook, Periscope y Twitter, ustedes pueden hoy comentar, hacer comentarios, hacer preguntas sobre la actualidad en los Estados Unidos y Venezuela, que de eso vamos a hablar esta noche. Yo tengo la posibilidad de leer todos sus mensajes a través de acá, no importa a través de qué red social ustedes están sintonizando, si es en Periscope, o si es en Facebook o si es en YouTube. Igualmente, aquí yo voy a ver sus mensajes para leer sus preguntas, sus comentarios y tratar en lo posible de aclarar algunas dudas allí. Bueno, quiero comenzar antes que nada, todavía no tenemos la conexión con Robert. Permítanme hacer un chequeito aquí rapidito para ver qué sucede. Vamos a ponerle aquí: te estoy esperando, Robert, ¿qué pasó? Él me dijo que estaba ahí en línea, pero no sé qué ha pasado. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver un video para ir arrancando en el tema.
Es un video cortesía, vamos a ver de quién. Este es cortesía de Voz de América, que trata sobre lo que hoy nosotros vamos a estar profundizando sobre el escenario acá de los Estados Unidos. Vamos a avanzar luego sus consecuencias para Venezuela. Entonces quiero compartir con ustedes un pequeño video que tenemos acá y es este. Es este que está aquí. Vamos a darle play. Éxito del colegio electoral que consolidó su posición, Joe Biden marcha hacia la inauguración del 20 de enero haciendo campaña en Georgia por los candidatos demócratas que competirán por 2 escaños del Senado a principios del próximo mes. Quien gane en este estado del sur controlará la Cámara Alta del Congreso. ¿Saben? Creo que todos ustedes le dieron una lección a Donald Trump. En esta elección, Georgia no iba a ser intimidada. Georgia no se iba a quedar en silencio. Georgia ciertamente no se iba a quedar en espera y dejar que Donald Trump o el estado de Texas o nadie más viniera aquí y se deshiciera de sus votos. Para su nuevo gabinete, Biden nombró a su ex rival político Pete Buttigieg, una de las posibles caras del futuro demócrata, como secretario de Transporte. Newer generations have a lot at stake. Mientras en el Congreso, a pesar de que algunos aún hablan de irregularidades en las elecciones, como el senador Ron Johnson, la ruptura del líder republicano Mitch McConnell con las posiciones del mandatario a reconocer a Joe Biden podría permitir que la certificación de los resultados el 6 de enero ocurra sin dramas. De hecho, como revela la prensa estadounidense, Mitch McConnell inició una campaña para evitar que sus compañeros republicanos se unan a un esfuerzo por revertir el voto del colegio electoral. Trump no agradeció las acciones del senador. 75 millones de votos, un récord para un presidente en funciones, por mucho, demasiado pronto para rendirse. El Partido Republicano finalmente debe aprender a luchar. La gente está enojada. En medio de todo esto, una buena noticia. El Congreso podría concluir pronto un nuevo acuerdo de ayuda económica para la población afectada por el coronavirus, después de las últimas negociaciones positivas entre las partes y meses de estancamiento. Bueno, era allí un reporte sobre lo que ha venido sucediendo. Es parte, fíjense, de lo que dicen los medios. Voz de América es un medio independiente, pero financiado por el gobierno de los Estados Unidos, es lo que está diciendo. Pero ¿es ese el escenario real? ¿Es eso todo lo que tenemos? Ya el colegio electoral reunido el 14 de diciembre dio su última decisión. Eso es algo que yo quisiera aclararles a todos los que están viendo acá y plantearles los escenarios que quedan. Que si bien no son en ninguno de estos, cuenten con la mayor de la seguridad, o sea, digamos, lo concreto que va a suceder, son escenarios que son probables. Entonces veíamos allí este artículo noticioso de que se cuestionaba si los republicanos en realidad activarían alguna de las posibilidades que tienen. Pero bueno, antes de entrar en tema, y para compartir el análisis con nuestro invitado de hoy, yo quiero presentarlo. Hoy tenemos a Robert Romero. Él es abogado egresado de la Universidad Arturo Michelena con maestría en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. También es profesor universitario, dirigente político de la Resistencia Civil Venezolana, es directivo de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo entre el año 2013 y 2015, perseguido político por la tiranía chavista en Venezuela, actualmente refugiado político en los Estados Unidos de Norteamérica y se define políticamente como conservador clásico. Él es Robert Romero, acá los tenemos, buenas noches, bienvenido a Voces de la Resistencia. Robert, ¿cómo estás? Hola Julio, un gran abrazo, gracias por la presentación, saludos a toda la audiencia. Sí, bueno Robert, antes que te conectaras, estábamos viendo un video de Voz de América tratando de buscar quizás algún medio que sea imparcial, pero es imposible a estas alturas tener visiones imparciales, aun cuando este medio es financiado por el gobierno de los Estados Unidos, vemos allí con claridad parcialidad de parte de sus periodistas en favor de Joe Biden, ¿no? Pero bueno, veíamos en el análisis algunas cosas. En este caso hablaba sobre que el colegio electoral el 14 de diciembre certificó la victoria de Biden. Sin embargo, bueno, yo quiero que si tú tienes a bien plantear cuál es la realidad en ese momento respecto a la elección presidencial, sería quizás un buen comienzo para entrar en contexto de lo que va a ser la noche de hoy, la conversación de la noche de hoy.
Listo, Julio. Bueno, empiezo por algo que comentaste, medios imparciales. Yo creo que para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo, más allá de los Estados Unidos, más allá de nuestro gran amor Venezuela, hay que entender que todo lo que está ocurriendo es porque hay cinco agendas distintas, pero que todas conviven o se enfrentan para ver quién administra ese propósito de las agendas. Son las agendas globalistas, que son las que tienen el mundo desordenado y que tienen, pues, o han demostrado que tienen la pretensión firme de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden al actual, que proviene de la Primera y la Segunda Guerra Mundial consolidado ya, luego de la Segunda Guerra Mundial con el acuerdo de Bretton Woods. Sin embargo, cuando decimos medios libres, para entrar en lo que tú dices, yo no sé si alguna vez ha existido un medio libre, un medio tradicional, formal, libre. Yo creo que lo más lógico que es que los países tengan medios con tendencias filosóficas y con posiciones, digamos, ideológicas incluso. Y es normal que haya en medios de derecha, medios de izquierda. Lo que no es normal es que la sociedad o el individuo sienta la necesidad de ser guiado por un periodista y pierda así su capacidad de analizar propiamente o su capacidad de sacar propias conjeturas. Entonces, lo único que están buscando es ser guiados, y a quienes les gusta el control social, a quienes les gusta tiranizar, a quienes les gusta manejar a la población, saben identificar esas falencias en la sociedad. Entonces es en donde empieza el maniqueísmo mediático. Recuérdense que, fíjense, hay algo muy importante que destacar. El objetivo final de los sistemas mediáticos globalistas no es informar, sino por el contrario, es el cese del pensamiento humano. Es lograr que las personas no logren distinguir entre la información y la desinformación. Ellos pueden decir todo y desdecir todo. Pueden decir y contradecirlo y las personas no van a notar la diferencia, porque al final del día están siendo desbordados por una lluvia de información que logra que las personas pierdan su capacidad cognitiva y estén a merced de cualquier tipo de opinión. Entonces, lo que es importante para nosotros, Julio, es que decirle a las personas que nosotros, lejos de informar, lo que hacemos es precisamente pedir a las personas o tratar de reactivar a las personas su capacidad cognitiva y su deseo de propia interpretación, no únicamente la visión del seguidor. Suficiente con lo que diga Julio, con lo que diga Roberto, o sea, ya, ¿no? Si usted cree que lo que nosotros estamos diciendo, usted lo puede corroborar y lo ve o calza como un rompecabezas, como una pieza de rompecabezas calza dentro del encuadre de la realidad, algo está pasando. No sé qué únicamente con lo que decimos nosotros, no. Lo mismo pasa con los medios tradicionales. No sé qué con lo que digan ellos. Investigue, vea qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Cualquier cosa que usted lea, escuche, o con lo que se tropiece, involúcrelo o introdúzcalo dentro de la realidad y vea si cuadra o no cuadra. Ahí probablemente se empieza a acercar a la verdad. Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en términos electorales tiene muchas variables, tiene muchas aristas. Que diga hoy qué es lo que va a suceder, creo que estaría haciendo un ejercicio de predicción falsa. Pues quienes, así como tú y como yo, quienes somos dirigentes políticos, que además para poder dirigir políticamente tenemos que analizar la misma, y nos dedicamos, pues, para poder dirigir, tener análisis políticos a la mano, análisis realista. En los análisis nosotros lo que hacemos es, para que la gente lo entienda, juntar elementos. Y esos elementos nos llevan a nosotros a la creación de diferentes hipótesis. Y hay posibilidades que, hipótesis que pueden ser viables dentro de lo que está ocurriendo. Esto pasa por entender una cosa. Los Estados Unidos no está discutiendo, y esto creo que ya lo hemos dicho, Julio, no está discutiendo quién es el que va a gobernar los próximos 4 años. Está discutiéndose, los Estados Unidos se está peleando por si la cultura estadounidense y la cultura occidental va a seguir con vida. Es eso. No significa que si imponen a Joe Biden, dentro de un año el mundo se acaba. Lo que va a haber es un fin de una era. Nuestros valores van a ser desplazados poco a poco, a través de ejercicios de dosis. Nuestras libertades cada vez van a ser mucho más resumidas. Lo que entendemos como democracia, pues, va a ir desapareciendo.
en los términos al menos de Giovanni Sartori, el profesor Giovanni Sartori, y lo que vamos a ver es precisamente algo muy parecido a Venezuela, en donde los elementos técnicos de la democracia son los que van a prevalecer, pero no necesariamente el ejercicio de la democracia. Y lo que va a haber en términos de libertad es la confusión de la libertad individual al ejercicio de una mediana libre expresión, que la gente tiende a confundir, que la libertad es la referencia de la libre expresión, y eso no es así. La libertad es algo mucho más allá de la libre expresión. Es algo mucho, puede ser filosófica, intangible, pero lo que sí es verdad es que es absolutamente tangible en los términos de la propia decisión que usted tome para su vida. Y cuando usted pierde control individual de su destino, pues usted no es una persona libre. Venezuela es un buen ejemplo. Hay diversas estrategias que se están llevando a cabo acá en los Estados Unidos. La estrategia judicial se abrió en dos vertientes. Una hacia una vía penal para poder saltar los lapsos pétreos o férreos que establecen el tema de la vía electoral, que lo llevó, se me fue el nombre de esta abogada que estaba trabajando con Giuliani. Ella se abrió, Powell. Powell. Uh-huh. Ella se abrió y está intentando esa vía, y eso es una vía alterna a los lapsos de la discusión electoral que priva la circunstancia jurídica electoral. Es decir, las fechas que hemos discutido, que hemos conversado, el tema del pronunciamiento de los colegios electorales, el tema de la decisión de las cortes regionales o la alzada para la Corte Suprema de Justicia acá. Entonces, esa es una alternativa, esa es una vía que se abrió. Giuliani se mantiene en la lucha de la vía jurídica de lo electoral directamente. Yo ahí hago un paréntesis. Nosotros hemos visto, Donald Trump es un ente absolutamente aparte del Partido Republicano. Y esto hay que decirlo con absoluta responsabilidad, pero con un ejercicio de sinceridad. Es decir, Donald Trump no es el activista republicano natural que venía haciendo una vida de partido, que venía haciendo una carrera política. Por el contrario, era una persona que estaba y no estaba, que financiaba y no financiaba, que se sentaba y no se sentaba dentro de las mesas. Esto quiere decir que no forma parte de ningún club del Partido Republicano. Un partido que en los últimos 40 años ha tenido pues, unas pretensiones de clanes muy conocidas, el clan McCain y el clan Bush, que ambos clanes son globalistas, y esto es importante que se entienda, y ahorita lo vamos a conversar. Y ese punto, Julio, lo que quiere decir es que estos clanes son los que han amoldado todo el deep state que Donald Trump ha expuesto y anunciado. Son los que han generado durante tantos años el funcionariato de carrera, que responde más a esos compromisos partidistas de estos clubes internos que al ejercicio de patriotismo que representa hoy Donald Trump ante la amenaza de Occidente. Consecuencia, a pesar de que muchos militantes o republicanos se han beneficiado del liderazgo y la aceptación de Donald Trump desde el 2016 para acá para reelegirse o ser electo en algunos curules o cargos, hoy vemos cómo lo están dejando solo. ¿Por qué? Porque no está dentro de esos clubes republicanos. Y entendamos esto. Si Donald Trump sobrevive este golpe de Estado, el Partido Republicano no lo va a hacer. Si el Partido Republicano sobrevive en este golpe de Estado, Donald Trump no lo va a hacer, porque son dos gentes absolutamente separadas. En el camino hemos visto como algunos republicanos reales, algunos que tienen ese sentimiento del americanismo patriótico absolutamente vivo, por ejemplo el caso de Ron Paul y Brooks, han alzado la voz y han dicho que esto es un golpe de Estado. Y son senadores y lo han dicho. Otros no. Otros entran y salen, otros ni siquiera opinan y como que si nada estuviera pasando. Y vemos a un grueso del Partido Republicano defendiendo candidaturas regionales de los senados y de los congresistas, pero no vemos así la misma defensa a la presidencia de Donald Trump, en donde se ha visto un fraude masivo con distintas aristas. Incluso son tantas las aristas que las torpezas son hasta ridículas.
son cosas que uno dice, bueno, porque esto parece una elección de un centro estudiante de la Universidad Bolivariana. Las formas de trampa fueron tan ridículas y tan absurdas que tú dices, esto es increíble. Y la negación de esa realidad corresponde al ejercicio de la pretensión de este nuevo orden, en donde como parte del Partido Republicano no responde a la filosofía de la doctrina de derecha, que son los cimientos de ese partido, sino responde a los superpoderes económicos que van más allá de los partidos, que son los globalistas de derecha. Hay un conocido politólogo, el cual yo le tengo mucho respeto, se llama Federico Bocanera, que lo denomina como halcones globalistas. Y estos halcones globalistas están metidos dentro del desarrollo de esta pretensión del nuevo orden. Consecuencia, no vamos a ver al Partido Republicano como un ente político defendiendo a Donald Trump. No lo vamos a ver. Esto es una lucha de dos visiones o dos cosmos políticos absolutamente distintos enfrentándose. Por eso es que nosotros creemos que están dados todos los elementos para que en los Estados Unidos esto escale a nivel civil dentro de la población. Hay una alzada poblacional en donde se termine esto dirimiendo dentro de lo que podría determinarse como un ejercicio de guerra civil. No es igual seguramente a lo que definió la unión de los estados de este país, pero sí algo bastante delicado, porque son dos cosmos que no coinciden y que nadie va a ceder. Nadie va a ceder, salvo cualquier fenómeno político que ocurra, que hasta hoy no están en esos elementos visibles. ¿Fenómeno político que puede ocurrir? Bueno, Donald Trump da un paso atrás, o dos pasos a un lado, le da un paso atrás y se convierte en el Donald Trump 2.0, crear su propia plataforma para evadir la mentira de los medios de comunicación que son absolutamente globalistas, y desde ahí pues generará, interesante lo que voy a decir, generará resistencia para los Estados Unidos, porque no hay otra opción. Eso es una hipótesis, eso es una vía, pero hoy no están los elementos tangibles para poder decir es viable. Los elementos tangibles del análisis es que el enfrentamiento aquí va a ser inevitable. Es difícil dar fecha porque yo no me dedico al ejercicio de las predicciones con bolas de cristal. Lo que sí sé es que cada vez ese caldo de cultivo se va haciendo más espeso y en cualquier momento la olla de presión va a explotar. Salvo, insisto, cualquier otro fenómeno. Yo no tengo ningún tipo de esperanza en términos institucionales en los Estados Unidos para el rescate del éxito de la elección de Donald Trump, porque para mí no queda duda que fue absolutamente exitosa su reelección. Y que es un hecho su reelección. Lo que sí veo es un golpe de seda, un golpe continuo. Los golpes, la gente a veces cree que el golpe de Estado únicamente es que se da a través del ejercicio de la irrupción militar o de armas, ¿no? Es el golpe clásico tradicional. Los golpes de seda son los golpes que se dan desde las instituciones sin derramar una gota de sangre o sin disparar un solo proyectil, pero más bien entorpeciendo o utilizando las instituciones para el derribo de todo el sistema político y así instaurar o imponer a una persona. Sí, yo en eso de los tiempos al que has evitado referirte, y es bien entendible por el tema de que todo es una especulación, sería una especulación decirlo, pero en el chance institucional hemos visto que el sistema protegiéndose a sí mismo, que ha sido el sistema que ha permitido que a los Estados Unidos le roben las elecciones, le roben su elección de presidente. Y vimos consolidando este fraude a través de gobernadores de ambos partidos, de secretarios de Estado, e incluso de la negativa del Poder Judicial a actuar en los momentos en los cuales en los cuales deberían haber actuado para evitar todo esto. Porque mucha gente dice, Robert, no, que Trump, ¿y por qué no lo dijo antes? Trump lo dijo desde el primer día. Si tú ves cada debate de Trump, e incluso antes de los debates, él anunció el voto por correo, el tema de los sistemas, etcétera. Ya venía anunciando lo que era evidente, estaban tramando desde el Partido Demócrata para robarle la elección. Pero la negativa también de los jueces en estados clave, como por ejemplo Pensilvania, donde el gobierno de Pensilvania, violando la ley y la constitución del estado, cambió las reglas electorales un día antes o el mismo día
de la elección, por ejemplo, en el tema de recibir las boletas por correo, etcétera. Entonces vemos que este proceso, como tú bien lo dices, que tiene muchas aristas, son aristas en todos los niveles. Un amigo me preguntaba hoy, me decía, pero bueno, pero ¿por qué si en verdad robaron a Trump, entonces por qué el jefe de inteligencia informática de la fiscalía dice que fue la elección más perfecta? Y le digo, bueno, porque debe ser que esté involucrado como cómplice. Claro. Porque si imagínate, si han habido cómplices del propio Partido Republicano, en este caso Georgia, que hay evidencia en Georgia de que cuando se suspendieron el conteo, esa noche que se suspendió en estos estados clave al mismo tiempo, y en Georgia usaron la excusa de una inundación, y se nota que cuando hubo la inundación, lo que hubo allí fue un conteo de votos que estaban en unas maletas de viaje, y ahí están los videos y está la evidencia. Y los jueces se han negado a escuchar, a ver. Entonces dicen, no, Trump no presenta pruebas, pero ¿cómo las va a presentar si ustedes no las quieren ver? Igual que los medios de comunicación. Pero no, que Trump no presenta pruebas, las está presentando. Lo que pasa es que ellos ni las están escuchando, y en el caso de los medios no las están transmitiendo. Pero bueno, entonces vimos también de parte de... el 14 de diciembre, que era una fecha clave, el tema de los colegios electorales, pasó algo interesante. Y lo interesante es que, a pesar de la negativa del líder republicano en el Senado de continuar, digamos, con esta batalla, directivos de algunos estados importantes, entre ellos Pensilvania, Michigan, Nevada y otros tantos, todos los estados que están, digamos, en esta disyuntiva en demandas judiciales, los líderes regionales del Partido Republicano nombraron su propio colegio electoral. Es decir, que en el conteo de los colegios electorales vamos a tener en algunos estados dos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una elección por la mayoría del Senado este 5 de enero también, que es el día donde comienza también el conteo, y son estos nuevos senadores los que van a tener que abrir los sobres, van a estar en el Senado, que en la sesión del Congreso y el Senado conjunta que va a presidir Mike Pence. Entonces, bueno, queda en las manos de Mike Pence, queda en la mano en el Senado, y también quedará en las manos de la mayoría republicana tratar de ser leales a la voluntad de la gente, cumplir con la Constitución. Es, digamos, que la única posibilidad institucional que le quedaría a toda esta trama. Pero coincido contigo en que pase lo que pase allí, pase lo que pase el 5 de enero, sin duda la política estadounidense y incluso todo lo que va a pasar en el mundo se pone peligroso por todos los juegos que hay ahora mismo en torno, o los que se jugaron en torno a robarse esta elección, la vinculación de agentes extranjeros. Allí vimos el sistema de espionaje más grande que ha sufrido los Estados Unidos en su historia. Quisieron achacarle la responsabilidad a los rusos, y al parecer es un tema de que los chinos vulneraron algunos sistemas de seguridad esenciales para los Estados Unidos, como el tema de la energía nuclear, etcétera. Entonces vemos que el juego está rudo, y lo que se plantea para el 2021 es dejar al 2020 como un año chiquito. Avanzando en eso, un poco más allá de lo que pasa, creo que ha sido bastante claro en el tema del escenario electoral y de todas estas aristas. ¿Cómo pinta Venezuela en todo esto, Robert? ¿Cómo tú ves a Venezuela en este tema, que sin duda lo que sucede acá afecta al mundo, y en qué nos afecta esto? Mira, lo curioso de Venezuela es que durante todo lo expuesto por los testigos del proceso, por los expertos del proceso electoral, que fueron llamados a testiguar durante la exposición de Giuliani Powell en distintas regiones, en distintos estados, Venezuela salía nombrada como uno de los laboratorios para lo ocurrido acá por el tema de Smartmatic, el tema de Patreon y otras aristas dentro del proceso de fraude. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Nicaragua y lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo
en otros países lo que está ocurriendo en Colombia, con lo que va a empezar a ocurrir en Colombia con Petro, lo que está ocurriendo en Chile, en contra de, que además es globalista también, pero en contra de Piñera, no son hechos aislados. ¿Por qué digo esto? Venezuela perdió su capacidad de decidir su destino. Venezuela perdió la capacidad de manejar el timón de su propio rumbo. Es un país absolutamente invadido, es un país tomado bajo los mismos criterios que ocurrió con el nazismo en otros países, en Polonia, en otras naciones. Es un país ocupado, y un país ocupado no va a liberarse, salvo, insisto, cualquier fenómeno político y social, pero no va a liberarse a través de lo que pudiéramos entender para Venezuela las salidas tradicionales. Venezuela no es libertad, no es democracia, cualquier llamado o convocatoria del sistema para ello no es más que un ejercicio de relegitimación de los secuestradores del país. ¿Por qué? Porque no están fuera de las agendas globalistas, de las cinco agendas. Entendamos algo. Son cinco agendas. Agenda 2021 de ONU. Inicio de gran reset. El mundo sustentable. Para poder cambiar todo el sistema económico del mundo necesitan destruirlo. Agenda ONU 2030. Agenda de Davos. El mundo empresario, el socialismo corporativo, el gran reset, igual, dañar toda la economía, eliminar los países soberanos y llevarlos a un estadio casi que colonial, como es el caso de Venezuela. La agenda del comandante Bergoglio, del Papa Francisco, Fratelli Tutti, se llama esa agenda, y la agenda del comunismo flexible de China. En algunos casos, en diferentes países, estos sujetos o estos entes políticos se enfrentan y en otros casos compiten y en otros casos tienen distintas alianzas de cogobierno. Ejemplo, España. El foro de Sao Paulo, a través de Podemos, lleva la vicepresidencia de España. Mientras que este partido, se me fue el nombre, discúlpame, del presidente de España, que representa la Comunidad Europea o representa el globalismo de izquierda, lleva la presidencia. Lleva un acuerdo de cogobierno directo. En Venezuela, la falsa oposición, la Internacional Socialista y todos sus apéndices dicen que son oposición, cuando están metidos dentro de la misma agenda globalista. Y el Foro de Sao Paulo, que representa el comunismo flexible de China, maneja el poder ejecutivo. Ellos conviven en el sistema y tienen 22 años en eso. Otro ejemplo. Lenín Moreno es globalista y Correa es comunismo flexible. Otro ejemplo. Piñera en Chile es globalista. Mientras toda la izquierda ya es comunismo flexible. El Foro de Sao Paulo. Argentina, Macri, globalista. Por eso nunca hubo, aunque aplicó la receta en términos económicos de derecha, jamás tomó decisiones de lo que en la economía política se entiende como decisiones de shock o decisiones de impacto para revertir el daño. Nunca las tomó, porque la agenda nunca fue revertir el sistema político, sino más bien lo alimentó. Y tú puedes meterle al comunismo que venían implementando ya los Kirchner cualquier tipo de receta y el resultado va a ser el mismo, porque tú no estás revirtiendo el sistema. Venezuela pierde el rumbo, Julio, porque la gente sigue creyendo que el problema se reduce a dos cosas, a nombres y a la corrupción, y no es verdad. La única salida que tiene Venezuela es deponer el sistema político, y un país que perdió la capacidad o el rumbo de su propio destino no lo va a poder conseguir solo. Si los Estados Unidos no queda dentro de las manos de una persona que entienda la importancia de los valores republicanos para este país,
la importancia de los valores en nuestra cultura occidental para el resto de la región, Venezuela va a ser insalvable por muchos años más. La única oportunidad que tiene Venezuela de ser salvada ante una población desarmada, ante una fuerza armada absolutamente penetrada y además desleal a los términos de la patria, en amplio margen, aunque hay un gran porcentaje de militares patriotas, a los cuales también saludo porque los conozco y sabemos de ellos, que están dentro de las filas haciendo silencio o esperando el momento, nosotros sabemos que con ellos Venezuela se cuenta. Pero las llaves de los parques de armamento están bajo los cubanos, bajo los rusos, bajo fuerzas militares que no son soberanas a Venezuela, que no tienen ningún tipo de respeto por nuestros connacionales y por nuestra patria, por nuestro suelo. Venezuela, en consecuencia, para poder ser liberada, es un ejercicio de humildad, porque nosotros como resistencia no pudimos solos, y mire que lo intentamos, y mire que lo intentamos. Y lo intentamos exponiendo vidas de compañeros que hoy no están, cárcel como la tuya y las de otros, y el exilio de muchos que nos tocó, y persecución y amenazas y distintas golpizas que otros recibimos. Y tener que huir porque, bueno, o sea, algunos nos liberaron orden de captura y otros fueron capturados. La única oportunidad de liberación tangible que tiene hoy Venezuela es una fuerza de coalición de países aliados. Ese cuento de que nadie se quiere meter es mentira. Lo que no se han creado precisamente son las políticas para que eso ocurra. Porque hay quienes dicen en el exterior a los venezolanos, nosotros sí estamos pidiendo esto, sin embargo, cuando se sientan, dicen que no. Y después van a un medio de comunicación, dicen que es un retroceso, que es inviable y que no hay manera, porque las soluciones que quieren ellos es únicamente a través del ejercicio democrático, porque para ellos lo que hay es un déficit, para ellos hay una dictadura, no una tiranía. En consecuencia, ellos quieren preservar el sistema. Y para nosotros lo que hay es realmente una tiranía y está expresado en la realidad del país. ¿Cómo se ha afectado a Venezuela con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos directamente? Absolutamente directamente, de forma absoluta. Un gobierno de Joe Biden va a ser igual de noble que un gobierno de Obama, en donde las sanciones eran pocas, y mire que quienes conocen de la materia de sanciones saben lo difícil que es lograrlas, y una vez que se logren, si son depuestas, pues va a ser casi imposible volverlas a lograr. Durante el gobierno de Barack Obama, vimos que las sanciones fueron pocas, y además bajo rubros, ni siquiera generales. Eso pues permite que la dictadura se vaya consolidando, la tiranía, perdón, se vaya consolidando y se venda el mito de una dictadura que no hay. Y ya podemos hablar de la diferencia ahorita doctrinaria sobre ello. ¿Qué pasa? Un gobierno de un Joe Biden va a ser un gobierno estabilizador de toda la izquierda latinoamericana. Así igual que como lo fue un gobierno del globalista George Bush. ¿Por qué será que se enfrentaban en micrófonos, pero George Bush nunca hizo nada en contra de Chávez cuando estaba en el poder? Porque lo que hacen es compartir agenda. Y es de lo que venimos nosotros denunciando, diciendo, repitiendo. Pero como la gente en oportunidades prefiere no acudir a un medio libre, porque entendamos que los medios libres son como este canal que tienes tú, y como muchos otros que realmente están diciendo la verdad, o al menos están reflejando la realidad, para no decir que la gente es dueña de la verdad, al menos están reflejando la realidad y la exponen y le dicen a las personas, analícele, es lo que está ocurriendo. O sea, no lo estoy inventando, no es una línea editorial. Las personas siguen siguiendo a entes pagos o a individualidades que tienen compromisos económicos por contrato, periodistas, que lejos de informar, lo que hacen es salvar su trabajo, les guste o no les guste lo que están diciendo. Porque si hay algo en donde este tipo de circunstancias pasan en los países o en las naciones, es porque la ética ha sido degradada. Y usted no puede esperar del hecho de la degradación de la ética la verdad, o al menos una exposición de la realidad. Entonces, quienes decimos la realidad, o quienes exponemos la realidad, y lejos de decir que somos dueños de la verdad, le decimos a la gente, corrobórala por usted mismo, entonces somos los odiosos y los chocantes. La gente sigue buscando mentiras que sean confortables, que antes que tener que asumir, oye, he estado equivocado, o, wow, el problema es mucho más profundo de lo que yo lo alcanzaba a ver, y mi solución es tal o cual, la más incómoda. Y es lo que muchas veces la gente no quiere afrontar. Venezuela depende, sin duda alguna, de un gobierno
en este país, los Estados Unidos de Norteamérica, y en otros países aliados que lo han demostrado, por ejemplo, a todo el ejercicio de poder de Jair Bolsonaro en Brasil, que ellos permanezcan en el poder. Si no, el problema en Venezuela es mucho más grave cada vez que pasan los años, porque las fórmulas de dominación y de control reflexivo se van ampliando, se van ampliando. Las fórmulas de preparación para los ensayos de esas tácticas de control reflexivo y dominación de la sociedad son cada vez superiores, cada vez se van perfeccionando, y la gente no lo cree o no lo entiende y no lo asume porque son muy sutiles y no se van alejando del despertar. Sí, y ahora Robert, con este tema de la COVID tiranía, que aquí quiero citar a alguien, y yo lo cité hoy en Twitter, y dice: ¿quién diría, no?, que yo citaría a este personaje. Hago la salvedad porque sin duda no es un referente para nada, pero es interesante una frase que él dijo, y la rescato: lo más importante es la libertad. Y eso lo dice el presidente mexicano López Obrador. Sí, pero fíjate que este señor que sin duda se antepone a todo lo que nosotros creemos en la política, ha tenido algo de, digamos, de comportamiento aceptable en el tema del manejo tanto del COVID también como el tema de los Estados Unidos, etcétera, más allá de su errada visión política. Pero este tema del COVID sí es algo que tenemos que prestarle atención por lo que está afectando en el mundo a nuestras libertades y lo que se pretende incluso de llegarse a concretar el fraude acá en los Estados Unidos. Y lo que ha ayudado también al régimen de Maduro para no tener que, o bajo la excusa del COVID, cercenar las pocas espacios de maniobra que tenía la sociedad, siendo Venezuela uno de los países que menos tasa de contagio y en realidad uno de los países menos afectados por el COVID, es uno, sí, sin duda, de los países en el mundo en que todas sus libertades son cercenadas con la excusa de. Pero esas libertades no están siendo cercenadas en países como Venezuela, que es evidente que cualquier tirano aprovecha la situación para excusarse en esto. Estamos viendo en distintos países que la libertad dejó de ser libertad, con la excusa de este virus, y aquí mismo en los Estados Unidos, que dice ser el país de la libertad, y bueno, y sin duda lo era, hemos visto ahora cómo hemos retrocedido enormemente en este tema, en el tema de las libertades económicas, el tema de nuestras libertades individuales. Aquí se nos impone incluso con quién podemos reunirnos o no podemos reunirnos, a quién le abrimos la puerta de nuestra casa, con quién podemos comer, si podemos comer o no podemos comer. Están tratando de decidir absolutamente todo por nosotros. Y yo no dudo, Robert, quizás soy ligero al decirlo, pero yo no dudo que el COVID es parte de la misma estrategia de quienes dirigieron el tema de robarse las elecciones en los Estados Unidos, porque está hecho como anillo al dedo. Todo el tema es impresionante que luego de una guerra victoriosa del presidente Trump, y digo guerra económica librada contra China, luego de haberlos hecho doblegarse después de estar casi al dominio del mundo, refiriéndome a China, surja esto en un laboratorio en China, todo el mundo está afectado, la economía china vuelve a estar pujante de nuevo, porque son los que están vendiendo la vacuna, los que están vendiendo las mascarillas, los que venden los guantes, los que están haciendo todo, y a la par, mientras los países europeos, mientras Europa, mientras sus grandes competencias, Estados Unidos, Rusia, etcétera, tratan de luchar contra el virus, ellos están ampliando su flota de submarinos, flota tecnológica, avanzando en espionaje en su competencia y avanzando en la dependencia que tienen los países menos desarrollados. En Euroasia y hacia el Atlántico hay todo un despliegue militar de China con misiles supersónicos, y toda una serie de cosas que están ocurriendo bajo el radar, que las personas no están alcanzando a ver porque están distraídas con el tema de la pandemia. Y por eso me gusta que hayas dicho la tiranía del COVID, porque realmente, Julio, es lo que es. Yo tampoco tengo duda de que esto haya sido un ejercicio de planificación para darle continuidad o ganarle espacio y tiempo a estas agendas globalistas que ya mencionábamos. Y fíjate qué interesante.
El tema del COVID ha servido para seguir generando los estados absolutamente inflados y grandes y entrometedores en la vida de todo el mundo, disminuyendo, como bien dijiste tú, todas las libertades. Eso como principal elemento ha generado casi que suprapoderes en los gobernantes, y aquellos que están metidos dentro de estas agendas globalistas pues no han perdido chance alguna de poder decir: el Estado está aquí, va a poner orden, al punto que, por ejemplo, en República Dominicana estoy impactado de cómo se le están metiendo la gente en la casa y le acaban una reunión familiar. No pueden estar reunidos en su casa. Es algo asqueroso. Pero además de asquearte, realmente tiene que preocuparte, y de la preocupación tiene que generar una reacción en las personas. Porque sí hay una planificación en contra de los valores occidentales. La deconstrucción de nuestra sociedad occidental la estamos viendo hoy en la actualidad. Y lo vemos con la tiranía del COVID y lo vemos con las agendas globalistas. El daño o el fin último de esta planificación de la tiranía del COVID es el daño económico occidente, para poder hacer de China a un país competitivo dentro del nuevo orden mundial en los términos de la primacía globalista. Es decir, un país de primer mundo dentro del nuevo orden mundial. Lo van a llevar a una potencia económica de lo que no representa hoy, y ha sido una amenaza. Y fíjate que Donald Trump tiene como legado eso, independientemente de lo que ocurre. Es el único que le puso el cascabel al gato. El problema es China, el problema ni siquiera hoy es Rusia. Si la Guerra Fría debe continuar, continúa con China, y si hay un enfrentamiento clásico, pues debe ser con China, nuestra principal amenaza. Porque la agenda globalista está precisamente tratando de distraer al principal enemigo de Occidente, que es China. Y trata de decir que es Rusia. Interesante, yo todavía con Vladimir Putin tengo profundas dudas por temas culturales, KGB, absolutamente. Sus cimientos vienen de ser totalmente comunistas. Sin embargo, cuando tú analizas la obra de gobierno, tú dices: bueno, aquí está ocurriendo algo. Va totalmente en contra de toda la agenda globalista, a lo interno de su país. Rusia y la Iglesia Ortodoxa son básicamente una sola. Y parte de la deconstrucción de nuestros valores occidentales, pues, ni más ni menos, es la deconstrucción o la desaparición de Dios dentro de nuestra cultura, de nuestras creencias. Precisamente la agenda Fratelli Tutti es básicamente la destrucción de la Iglesia Católica y la imposición de ese nuevo orden mundial en donde todos tenemos que estar abrazados, y es la deposición de cualquier otra visión cultural religiosa que tiene Occidente. A una que ellos sabrán cuál va a ser, pero los elementos van indicando que se parece mucho a lo que está ocurriendo hacia Medio Oriente con la visión islámica. Y además que hay bastantes elementos. Por ejemplo, recuerdo Joe Biden en un programa que dijo que él lamentaba mucho que la educación en los Estados Unidos, la educación inicial, la educación de secundaria, la educación de elementary, que es primaria, no se enseñara sobre los valores importantes religiosos del Islam. Yo difiero. Difiero porque no es mi cultura. Difiero porque no son mis valores. Cuando yo analizo el Islam y veo el comportamiento, cultural de los países que lo practican, no tiene nada que ver con lo que yo crecí. No tiene nada que ver con lo que yo aspiro para mi vida. No tiene nada que ver con lo que representa mi cultura y mi pasado. Y lo que yo deseo para el futuro de mi región, de mi país, de mis hijos, de mi vida, de la sociedad en la que vivo. Entonces hay bastantes elementos para decir: mira, la gente de paso anuncia dónde va. Y además, esta agenda de la que nosotros estamos hablando no son agendas ocultas, está pública. Entra a la página de la ONU, léala, busca la agenda de DAWA, busca el comportamiento del Foro de Sao Paulo y los task force o las fuerzas o los grupos de tareas que tienen, como por ejemplo el Grupo de Puebla, porque a mí me parece lo que tú dices interesante de AMLO, de Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que creo que es una jugada de doble play. Él está tratando de proteger la soberanía de su país con el mismo discurso que tenía Chávez. Y yo no me meto allá para que nadie se meta aquí. Y a eso le llama libertad, porque está clarito en qué agenda está. Uh-huh. Súper claro, y no tiene nada más y nada menos que los Estados Unidos, que está en un conflicto interno de vecino. Uh-huh. Es incapaz de meter la barba, acercarse a la candela. Pero bruto no es. Bruto no es. Bolsa. Sí. Sí. Robert, quería aportar algo más antes de cerrar el tema del COVID, y es que he visto también mucho el debate en la gente, en mi familia, en la gente en las redes. En Venezuela me da,
disculpen que me ría, pero sí me da risa, que la gente dice, oye, ¿qué vacuna me pongo? ¿La rusa o la americana o la europea? Yo digo, mira, bueno, yo creo que el debate de la elección, con la tiranía COVID no hay posibilidad de elección. Usted le va a poner la vacuna que le van a poner. Y lamentablemente, incluyéndonos acá, Venezuela, China, Europa, todos los países, el tema de si te vas a poner la vacuna o no tampoco es un debate, porque yo ya lo estoy viendo. Fíjate que no tengo el papel que dice que la cosa es así, pero ya estoy viendo cómo va a ser. Ahorita comienzan con el personal médico, etcétera, a todos, por supuesto, los que trabajen en los hospitales, cuando tengan la suficiente cantidad de vacunas allí, todos tienen que tenerlas, juro, porque si no puedes ir a trabajar. Y luego esto va a suceder con las aerolíneas, los que trabajan en las aerolíneas y los pasajeros de esas aerolíneas. Y ya cuando hay más capacidad de distribuir la vacuna, entonces vamos a ver que nos van a pedir para ir a trabajar, nos van a pedir para ir a los restaurantes, etcétera, etcétera. Obligación. Entonces, aunque tienes la libertad, entre comillas, de decidir si te la pones o no, para enviar al niño al colegio o para montarte en un avión o para ir a trabajar, etcétera, te van a ir exigiendo esto. Ya lo han pintado algunos discutiendo sobre el pasaporte sanitario, que tienes que tener como el sticker allí de la vacuna, etcétera. Entonces, digamos que esa, no se preocupen por el tema de qué vacuna se van a poner o si se la van a poner o no, porque no creo que esté en nuestras manos esa libertad, porque nos han arrebatado la libertad incluso de poder reunirnos en familia. Imagínense. Sin embargo, sin embargo, Julio, yo aquí quiero hacer un inciso. Uh-huh. Yo estoy en contra de vacunas. Absolutamente en contra. Y voy a decir que no hasta donde pueda. Uh-huh. No estoy dispuesto a asumir algo que lejos de no entender, sé bien que si estamos hablando de este programa de la tiranía del COVID, sé bien que cualquier cosa contraproducente puede ocurrir ahí o devenir de esa vacuna. O tal vez no, pero como esa gente no logra en mí ni siquiera darle la duda, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda, yo voy a decir que no. Yo no sé cómo, en qué va a terminar resultando eso. Yo veo lo mismo que tú. De lo que tú estás hablando es prácticamente lo que hacen en China con el ejercicio de control social, el score social. Lo hemos repetido. El score social es así igual que en las redes sociales, que la gente te califica con likes. Lo mismo ocurre en China. La gente tiene un score social en donde cada vez que tú vas a una tienda, a un negocio, a un cine, a la casa de alguien, tu comportamiento con tu vecino, con el taxista, con el tipo de autobús con el que se acepta, con todo lo que tú tengas algún tipo de trato o interacción, te van a calificar positivo o negativamente. Y si tu score social está en 5, tú tienes acceso a una serie de cosas que el sistema permite que tú accedas. Si tu score, tú puedes vivir sin hacerle caso al sistema, pero si tu score no está por encima de 4, creo que es, tú no tienes acceso a las cosas buenas. Y cada vez que tengas más bajo el score, menos acceso a cosas vas a tener en esa sociedad. ¿Tú quieres ser libre? Ok. Vas a tener que ser básicamente un vagabundo y un homeless, un carajo sin techo, una persona sin vida. Es social porque no vas a poder estar apto para hacer cosas que el sistema exige que tú tengas tanto grado de puntaje. Sí, hay que ser obedientes a la mano mayor. Sí, ese pasaporte del que tú hablas es precisamente la base para un score social. Es control. Control social, restricción. Y por cada restricción que usted tenga, menos libertad posee como individuo. Y si menos libertad posee como individuo, créame que en dos pestañeos, lo que usted entiende como democracia se le va a desaparecer más rápido que inmediatamente. Sí, yo para el último opinión que tengo sobre la vacuna es que, bueno, en lo que más se puede evitar en los niños esta vacuna, evítenlo, porque como se ha producido esta vacuna, no me importa quién la produjo y quién se agarre el mérito, etcétera, no me importa. Esa vacuna no ha cumplido los requerimientos de tiempo para el tema de sus estudios, etcétera. Sí, y todas las vacunas, no importa cuál, todas las vacunas tienen consecuencias que se ven en el largo plazo. Aquellas consecuencias que pueden, en algunas cosas te pueden dejar estéril, etcétera. O sea, son cosas graves. Depende, cáncer a las personas. Entonces, ajá.
Entonces, las personas, digamos, que estarían más expuestas a este tema de largo plazo son los niños, y no porque, no por más nada, sino que van a tener un lapso más grande de vida para poder evidenciarse todas estas consecuencias en personas que quizás ya están en su último tramo, y bueno, quizás esto les evite la gripecita y la cosa, ¿no? Pero el tema de las consecuencias que puede tener una vacuna son extremadamente graves, y más cuando, Robert, y aquí... es importante resaltar que esta vacuna no es la tradicional vacuna de que te meten la enfermedad en pequeñas dosis, etcétera. Es un tema de modificación genética. Está estable, tú puedes leerlo incluso en algunas de estas vacunas, ves el contenido de ellas y te das cuenta que no es que te están metiendo COVID allí, sino algunas de estas son por modificación genética, nuevas tecnologías que son personas que se están creyendo Dios para modificarnos a nosotros y oye, qué interesante eso que dijiste, se están creyendo sí, Dios. Sí, entonces bueno, ya esto daría para una transmisión entera, un análisis de esto, pero qué bueno que lo tocamos por todo lo que implica en la geopolítica. Pero Robert, ya para cerrar, que ya nos quedan son 5 minutos, y con esto tú puedes aprovechar y cerrar. Sí quiero que volvamos otra vez a Venezuela, y quiero que vayamos a Venezuela. Hemos visto el tema de lo que está pasando en los Estados Unidos, sus elecciones, el tema COVID, etcétera. Pero quiero que terminemos o que me ayudes a cerrar esta transmisión con la realidad política en Venezuela respecto a esta dirigencia, en mi punto de vista, que está a punto ya de caducar. ¿Qué ves allí? ¿Qué ves en el tema Guaidó, Leopoldo, etcétera? Complicidad necesaria del régimen. Han sido y sobran todas las formas de probanza, todo un descargo probatorio que lo tienes tú, lo tengo yo, de todas las veces que en la comunidad internacional toda esta falsa oposición ha dicho que en Venezuela no hay tal cosa. Es más, dijeron que Chávez era un demócrata y hoy insisten diciendo que ellos quieren gobernar con un chavismo democrático. No hay nada más falaz que eso. No existe el chavismo democrático. No lo hay, no existe, eso es una mentira. Lo que es una forma de deshacerse de algunos que están ahí dentro del poder ejecutivo para generar una nueva alianza que permita una alternancia del poder, pero que así elimine la alternativa. La alternancia de poder es el ejercicio de poder, dos factores, nuclearse para detentar el poder ejecutivo y los sistemas políticos de un país o el sistema político de un país, y crean su propia periferia. Fuera de esa periferia nada debe entrar al sistema político. Eliminan todo tipo de alternativa. En donde estás tú, en donde estoy yo, en donde está yo, donde hay otros grandes dirigentes para Venezuela y para un país diferente. Porque ese es otro punto, Julio. Nosotros no hablamos de un mejor país. Nosotros hablamos de un país distinto. Ojo con quienes están prometiendo la mejor Venezuela. Porque la mejor Venezuela se puede terminar traduciendo, estoy convencido que es así, es que la caja de claves llega a más personas, con un poquito más de perder. Yo no creo en eso. Ajá. Yo creo que las personas tienen la oportunidad de generar su propio destino. Y eso se hace únicamente con libertad, con soberanía y con la oportunidad, no únicamente de la libertad económica, sino de la libertad individual, donde las personas tengan a bien a tomar la decisión sobre las riendas de su propia vida. Y evidentemente con un juego de separación de poder y con una visión absolutamente republicana, que son los cimientos de nuestros padres fundadores como nación. Esta falsa oposición representa todo lo antivenezolano. Y es el falso espejismo de una dirigencia responsable. No son responsables en términos para la libertad. Son responsables o corresponsables del desastre que vive Venezuela. Son corresponsables de la tiranía venezolana. Son corresponsables de la muerte de muchas personas. Son corresponsables del desfalco de la nación. El problema de Venezuela no se reduce a un problema de corrupción ni a un problema de una persona que tenga el poder ejecutivo. El ejemplo más claro que tiene usted con nacional venezolano, es que cuando Chávez se murió, el problema no se acabó. Es un sistema, no una persona. La corrupción lo que es parte de un ejercicio de poder para mantener ese sistema, pero no es el problema. La corrupción es parte del problema, no hay duda. Pero el problema es un sistema, y ese sistema se llama socialismo. Es así, y nos impusieron el socialismo estos últimos 5 años a través del tema de la elección de la Asamblea Nacional, último reducto, entre comillas, de legitimidad en el país, aunque todo eso no tiene legitimidad
porque esa institución estaba infiltrada por agentes de la dictadura. Es evidente, no lo digo yo, a estas alturas hay tres asambleas en ejercicio, la de Guaidó, la del otro, y la de Diosdado y la del Parra, que viene, deriva de la misma MUD, del mismo socialismo, la oposición. Pero este cuento de que sin duda ha sido un error de esta administración obligarnos a tener que estar representados por estos, es un error de ellos, digamos, pero yo creo que no, pero es culpa nuestra sí. por tener ese error. Que un error es un ejercicio de naturaleza obvia política. Sí. Sí. La solución, hablamos del problema, la solución para Venezuela, empezar a desconocer a la falsa oposición. Ah, sí. Porque el poder político, Julio, no es el cargo. El poder político es el soporte de la gente, el apoyo que la gente le da. Si usted es de los que sigue apoyando a quienes lo están conduciendo a esa desgracia, disfrútelo. No se queje. Vacíleselo. Es así. Usted quiere que eso se le acabe. Inicie por dejar de apoyarlo, porque usted vea cómo el país empieza a cambiar. Es así. Y algo interesante en todo lo que está sucediendo es que ahora mismo el tema Guaidó, la asamblea, todo este tema de legitimidad obligada que teníamos, vence ahora el 5 de enero. Digan lo que digan, pase lo que pase, va a vencer porque va a vencer. Y va a vencer porque ahora mismo los europeos están discutiendo una alternativa a apoyar a Guaidó que no sea su reconocimiento como presidente interino, la propia equipo que ha nombrado este señor Biden de concretarse el fraude acá en los Estados Unidos es también girar su estrategia, obviar a Guaidó y irse directo al tema de negociación con Maduro. Pero todos, Europa y Estados Unidos, en caso de que se concrete el fraude acá en los Estados Unidos, apuntan, y por eso vemos a Leopoldo moviéndose, en una confrontación electoral o un circo electoral entre Leopoldo y Maduro, que lo que hemos visto en todo este tiempo, en todos estos años, sobre todo en esta última década, es que es una agenda compartida, los mismos financistas, la misma gente, el mismo grupo detrás, porque la misma gente que financia a Leopoldo y a Volante Popular son los mismos testaferros de Nicolás Maduro, y ahí está Gorrín, etcétera, etcétera, etcétera. Los están en la prueba. Ajá, no, mira, es evidente. Tema, o sea, es como lo que dijimos hace rato, o sea, mire, el venezolano está acostumbrado con un periodista para ser guiado, para que lo analicen y lo lleve a donde el periodista diga. Uh-huh. Investigue usted. Es así. Recupere su capacidad cognitiva. Es así. Recupera, ponga su cerebro a trabajar y déle descanso a sus oídos. Deje de escuchar tanto para hacer caso. Escuche para evaluar, que es distinto. Robert, se nos ha ido el tiempo. De verdad que ha sido bien amena esta conversación. Hemos tenido un planteamiento primero bien profundo. Siempre tu profesionalidad al tema de analizar estas cosas nos ayuda bastante. Hay mucha gente que siempre me comenta cuando hemos tenido oportunidad de hacer estas transmisiones. Agradezco a todas las personas que se han conectado, que están siguiéndonos en vivo. Recuerden que ustedes pueden compartir y difundir esta transmisión. También quedan diferidos. Agradecemos a Net Noticias, que en ellos siempre están retransmitiendo esto en diferido, a todos aquellos que lo sintonizan. Recuerden darle me gusta, compartir y también quiero pedirle a las personas que me están viendo que Periscope deja de funcionar a partir de marzo. Entonces necesito que todas las personas que me siguen en Periscope y que es una de, digamos, plataformas que más difusión da de esta transmisión a través de ella, para ir previendo esto, les pido que migremos a mi canal en YouTube y ya estará dando otros canales alternativos luego, otras redes que ya he estado preparando para hacer estas transmisiones y tener diversificado el acceso a las redes, porque sabemos que a veces si decimos algo que no le guste a los globalistas, pudieran ellos bloquearnos. Estamos enfrentándolo. Robert, gracias por esto. Gracias. Gracias a ti, Julio. Gracias a las personas que se conectaron. Dale. Bueno, buenas noches. Seguimos en resistencia. Libertad. Bueno, es así. Dios, patria y gloria. Resistencia hasta la victoria. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias, Robert.